Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana, nuestro noticiero de cada día por las mañanas, siempre para informarles a ustedes de lo que acontece en nuestro país. Llegamos ya a martes 21 de mayo del año 2019. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y por preferir informarse con nosotros. Con el placer de siempre les saluda Francisco Torres Tapia y a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de este espacio informativo, les damos las gracias. Antes de iniciar con las noticias de esta mañana, hoy queremos invitarle a que nos acompañe a partir de las 12:30 del mediodía, cuando estará iniciando la sesión que estará teniendo el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, quien hoy martes 21 de mayo estará considerando la situación de Nicaragua. A través de su sitio web de la OEA dice lo siguiente: el Consejo Permanente de la OEA considera situación de Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunirá en una sesión extraordinaria el martes 21 de mayo a las 14:30, hora del este, 12:30, hora de Nicaragua, en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, para considerar la situación de nuestro país a solicitud de la Misión Permanente de Canadá. Sobre esto, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente estará siendo transmitida a través del sitio web de la OEA, pero también nosotros les invitamos a que acompañen nuestra transmisión. Será a partir de las 12:30 cuando los representantes permanentes de cada país se estarán dando cita en el Salón Simón Bolívar para evaluar la situación de Nicaragua. Mientras tanto, pasamos al anuncio que hizo ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el que ha expresado que se levantan de la mesa de negociación hasta que el gobierno no libere a todos los presos políticos. Además, han hecho un llamado o un consenso a todos los sectores del país para posteriormente hacer un llamado a un paro nacional. Darío Noticias. Alianza Cívica se retira de la mesa hasta la liberación de presos políticos y llama a paro nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta decisión se basa en los siguientes hechos. El 27 de marzo del 2019, la Alianza Cívica firmó con el gobierno un acuerdo de liberación de presos que contaría con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. En dicho acuerdo se estipula, entre otras cosas, a. que antes de las excarcelaciones, el gobierno se comprometió a observar y respetar las normas y estándares internacionales del tratamiento adecuado y humanitario de los presos. B. El CICR facilitaría un proceso de excarcelación según la lista conciliada de presos. C. El gobierno se comprometió a la liberación definitiva de todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio de 2019. Reiterando, relacionado a estos tres puntos, enumeramos las siguientes violaciones. El preso político Eddie Montes Praslin fue asesinado estando en custodia del sistema penitenciario, y un número elevado de presos fueron heridos y golpeados gravemente el pasado jueves 16 de mayo. El gobierno no solo no ha cumplido, sino que ha violado lo acordado. A pesar de estar el Comité Internacional de la Cruz Roja presente, desde el pasado 29 de marzo no se ha realizado una sola excarcelación con el apoyo de este organismo internacional. El hecho que el CICR esté en el país por casi dos meses y no se haya excarcelado ni liberado a un solo preso político en acuerdo de este, con el acuerdo con este organismo, es nuestra de burla del gobierno al pueblo nicaragüense.
el día 29 de abril, los testigos y acompañantes internacionales presentaron a las delegaciones la propuesta de realizar una excarcelación progresiva durante el mes de mayo, propuesta que inicialmente fue aceptada por el gobierno, pero que luego se retractó. Ante esto, y en vista de la proximidad del 18 de junio, fecha de liberación definitiva de todos los presos políticos, y ante los pocos avances hasta la fecha en la mesa de negociación por nula voluntad política de cumplimiento por parte del gobierno, la Alianza Cívica exige muestras de voluntad política de parte del gobierno para el cumplimiento de los acuerdos suscritos que permitan construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis. Es precisamente porque creemos en la negociación y la importancia del cumplimiento de lo que en ella se acuerda que decidimos regresar solo cuando se hayan excarcelado a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio del presente año. Igualmente, para hacer saber al gobierno la exigencia de amplios sectores de la sociedad nicaragüense por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Las 10 de la mañana con 3 minutos es el tiempo. Dentro de 2 horas y media aproximadamente estará dando inicio lo que es la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, quienes estarán abordando o evaluando, considerando la situación de Nicaragua. Tras el anuncio que hizo ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la respuesta del gobierno fue excarcelar a 100 presos políticos. El comunicado que emitió el Ministerio de Gobernación, que va a aparecer a continuación en pantalla, vamos a leerlo juntos, ¿qué ha dicho el gobierno sobre esta excarcelación? La nota de prensa dice: el Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 100 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública, señala la nota de prensa. Continúa: estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares. Asimismo, se hace del conocimiento público que en el proceso de excarcelación de 100 presos políticos por decisión unilateral del gobierno de Nicaragua participaron como observadores los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja que están presentes en nuestro país desde hace aproximadamente 2 meses, dado en la ciudad de Managua a los 20 días del mes de mayo del año 2019. Esta fue prácticamente la respuesta que ofreció el gobierno tras el anuncio de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y sobre la excarcelación de algunos presos, ayer, por lo menos en León, Ariel Icaza, uno de los presos políticos que fue excarcelado en nuestra ciudad, fue recibido por su familia. Pero también queremos compartir con ustedes las declaraciones de María Adilia Peralta, quien es la esposa de Cristian Fajardo, tanto ella como él, presos políticos del gobierno y ambos líderes de las luchas en Masaya. Veamos el siguiente ambiente del recibimiento a Ariel Icaza y también las palabras de María Adilia Cerrato, que señala algo importante. Ellos, tanto ella como su esposo, fueron detenidos por el ejército de Nicaragua y además hace algunas señalaciones en contra del nuncio Valdemar Somertag. Vean. Darío Noticias. No está ahorita. ¡Mira Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Mamá, 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 tienen que firmar los civiles.
Van a venir. ¿Quién es? ¿Quién va a firmar? Ella. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! 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 ¡Ya fuera la dictadura! ¡Dictadura no! ¡Fuera los asesinos! ¡Dictadura no! ¡Viva Nicaragua! A ustedes no detienen en la frontera, a tu esposo y a vos. ¿Quién los detiene? El Ejército Nacional nos detuvo. Yo pensé que me iban a matar. El Ejército no tiene la potestad de detener a ninguna persona. ¿Se golpearon? Y ellos, no, ellos no nos tocaron ni nada, pero nos retuvieron por horas. Por horas pasamos ahí desde la tarde hasta el anochecer. Y hasta casi medianoche que fue que llegó la patrulla de policía a la base militar de ahí del Ejército. Y ellos nos entregaron a los policías. Y a esa hora nos llevaron al Chipote. Llegamos a medianoche al Chipote. ¿Para que anunció la persona de ustedes? Sí, para que termináramos la huelga de hambre porque estábamos interrumpiendo. ¿Textualmente qué dijo el anuncio? Pues no puedo decirlo así textualmente, estaba súper mareada. Pero sí, él nos dijo que dejáramos la huelga de hambre. Que no, que a mí me agarraba la cabeza y me decía, come, me decía. Y yo sí, y le decía, ya voy a comer, sí. Entonces, y nos dio a entender pues que estábamos entorpeciendo el diálogo y las cosas. ¿Ese comé era violento? Pues no así violento, no malinterpretemos las cosas, pero sí, no nos gustó mucho cuando nos dijo él que para qué queríamos salir, pues que si íbamos a ir a hacer cositas malas. Inclusive Maya pues se puso mal, porque yo no andaba haciendo cositas malas, le contestó a Maya, yo andaba curando heridos. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Esta tarde en nuestro noticiero estelar Noticias Live vamos a prepararle unas declaraciones de la presa política Kenia Gutiérrez, originaria del departamento de Chinandega, un caso muy particular entre las mujeres que han sido arrestadas dentro del contexto sociopolítico de nuestro país, porque Kenia Gutiérrez, a quien la fiscalía pedía 18 años de condena, ella durante una de las audiencias respondió al juez del gobierno Edgar Altamirano a través del Salmo 58. ¿Qué la invitó, qué la motivó a escribirle el Salmo 58 a Kenia Gutiérrez como respuesta al juez Edgar Altamirano? Eso lo estaremos dando a conocer hoy en una entrevista que presentaremos en nuestro noticiero estelar Noticias Live. Mientras tanto, continuamos con las informaciones que tenemos en esta mañana, porque tras el anuncio de la Alianza Cívica de llamar a un paro nacional y de retirarse de la mesa de negociación, atinan las palabras de Monseñor Rolando José Álvarez, el obispo de Matagalpa, quien ha dicho a ambas partes de la mesa de negociación que escuchen el latido del corazón sufriente de todos los nicaragüenses. Veamos. Darío Noticias. Pienso que todos tenemos que velar por la dignidad de la persona. Y el llamado que yo les hago es que velen por su propia dignidad y que siempre escuchen el latido del corazón sufriente del pueblo nicaragüense, porque si no se escucha el latido del corazón sufriente, se corre el gravísimo y severo riesgo de alejarse de la misma realidad. Darío Noticias. Por otra parte, quiero hacer o saludar a quienes se reportan sintonía a esta hora. Vamos a hacer una pausa para saludar a quienes están en sintonía, a nuestro fan destacado y quien se identifica en las redes sociales como Managua López. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Siempre nos acompaña en nuestras transmisiones Violeta Mena. Buenos días, gracias por informar, dice su comentario José Flores Blanco, quien siempre ve nuestras transmisiones. María Nora López, su comentario dice, gracias por informar,
nuestro fan destacado Bar López, buenos días. También saludos a Juan Carlos Stafford González, a Vilma Maradiaga, mucho gusto y saludos siempre por ver cada una de nuestras transmisiones. Su comentario dice justicia y libertad para los presos políticos. Amalia Sánchez, quien se reporta desde California, buenos días. María García, Judith Rojas y Mateo Morales, saludos para cada uno de ustedes. Ayer en la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentó la líder estudiantil Zaida Hernández, quien había sido secuestrada desde el pasado viernes 17 de mayo. Ayer apareció en la CPDH ofreciendo un testimonio narrando cómo ocurrió su secuestro. Veamos. Darío Noticias. El viernes 17 de mayo me dirigí al plantón cívico convocado en la Catedral de Managua en protesta por el asesinato de don Eddie Montes en la cárcel Modelo. Entre las 2 y las 3 de la tarde intenté ingresar por el portón este de la catedral. Los policías que custodiaban el lugar me gritaron insultos, me amenazaron de que me llevarían en la patrulla y no permitieron mi ingreso. Logré huir del lugar en un taxi y posteriormente fui interceptada por una camioneta doble cabina color blanca. Me ubicaron en el piso de la segunda fila, me encapucharon, me vendaron los ojos y me advirtieron de que si gritaba o hablaba me iban a matar en ese mismo instante. Creo haber visto a la hora del secuestro 4 personas que estaban armadas y vestidas de civil. Fui trasladada a un lugar desconocido en donde permanecí encapuchada todo el tiempo. La capucha estaba impregnada de alcohol, lo que me impedía mantener mis ojos abiertos. Durante el tiempo transcurrido, fui objeto de las siguientes interrogaciones. Estuve amarrada con bridas plásticas de manos y pies, prácticamente 48 horas sin dormir, pues cuando los secuestradores notaban de que no me movía, ellos me gritaban y me pateaban. Iniciaban nuevamente a golpearme. Interrogatorios en los que me exigían que les dijera quién me financiaba y cuánto le pagaba a los muchachos que concurrían a las protestas cívicas. Quiénes estaban involucrados en derrocar al gobierno, quiénes estaban detrás de las sanciones, quiénes son los vendepatria, por qué habíamos vendido Nicaragua al imperio. Darío Noticias. Informando a esta hora de la mañana, quiero darles los nombres de los presos políticos que fueron excarcelados ayer por la ciudad de León. Entre ellos está Carlos Anuar Varela Pavón, además de Reinaldo de Jesús Escorcia Flores. Por otra parte, Ariel Antonio Icaza Acosta, Steven Giovanni Arias Omier y además Orlando Antonio Tomás Pérez. 5 personas fueron excarceladas de la ciudad de León de la lista de 100 que ayer anunció el gobierno. Antes de continuar, les quiero invitar para que nos sintonicen hoy a partir de las 12:30, siempre en esta misma plataforma, en Facebook, Radio Darío 89.3, que nos acompañen de la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria que se estará llevando a cabo en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, donde se estará considerando la situación de Nicaragua. Y por último, ayer, tras el anuncio de la Alianza Cívica de levantarse de la mesa de negociación y hacer un llamado a paro nacional, uno de los sectores políticos, en este caso un partido político, entre ellos el Movimiento Renovador Sandinista, se ha pronunciado respaldando la posición de la Alianza Cívica. En este caso, Suyen Barahona, quien es la presidenta del MRS, ha respaldado a la Alianza Cívica. Veamos. Darío Noticias. El día de hoy la Alianza Cívica expresó se retira de la mesa de negociación hasta que al menos los presos políticos incluidos en la lista conciliada sean excarcelados. Respaldamos esa decisión
así como la voluntad de unir esfuerzos para lograr consensuar un paro nacional y otras acciones cívicas. Junto a todas las organizaciones que conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco, desde el MRS expresamos estar listos para respaldar un paro nacional de todas las fuerzas azul y blanco. Ortega ha mostrado que firma y no cumple, sigue reprimiendo a diario. Ha llegado la hora de que el régimen cumpla lo que ha firmado. Los presos y presas políticas deben ser plenamente liberados, escarcelados y su proceso anulado. Nos alegra que 100 hermanos y hermanas salgan de la cárcel, pero demandamos que todos sean liberados. Nos faltan muchos y su vida e integridad están corriendo grave riesgo. Los exiliados deben poder retornar al país con seguridad. La libertad de expresión y movilización deben respetarse y restablecerse. La represión debe cesar y debe convocarse a elecciones adelantadas con una reforma electoral profunda. Los y las nicaragüenses merecemos y debemos vivir en democracia. Libertad y justicia ya, para Eddie, para todos nuestros asesinados y para Nicaragua entera. A sumarnos al paro nacional, todos, juntos y juntas, por una Nicaragua libre. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos hoy en nuestro noticiero estelar a las 6 de la tarde, Noticias Live. Y nuevamente les reitero la invitación hoy a las 12:30 para que nos acompañen en la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, considerando la situación de Nicaragua. A nombre de todo el equipo de prensa de Radio Darío, nos despedimos. Tengan todos un buen día martes. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.